Hola, hola, namaste. Espero que se encuentren muy felices el día de hoy, igual que yo, feliz de compartir esta bella ciencia con ustedes. La meditación que vamos a hacer hoy, como es una práctica que nos ayuda a mantener nuestra mente enfocada, nos ayuda a tener claridad, nos ayuda a tener conciencia de nuestro día a día, hoy vamos a hacer una meditación especial en la transformación. Como hay algo muy bonito, aparte de la muerte, que es algo que tenemos seguros en esta vida, también tenemos algo seguro y es el cambio. Y siempre es mucho mejor cambios que nos ayuden a avanzar en nuestra vida, cambios que nos transformen de manera positiva. La idea hoy es sintonizarnos con esa vibración que nos lleva a hacer transformaciones desde lo más profundo de nuestro ser, desde nuestros pensamientos, desde nuestra palabra, nuestra acción, para nosotros poder sentirnos cada día mejor, cada día sentirnos más coherentes en nuestro pensar, sentir y actuar. Muchas veces eso está diferido, pensamos en una cosa, hacemos otra y hablamos otra, y cuando vivimos de esta manera es como viviendo dos o tres vidas al mismo tiempo. La idea no es esa, la idea es mantener una alineación en nuestra vida y encontrar la plenitud como cada uno la conciba, como cada uno quiera enfocarse. Bien, la meditación, como ya les he dicho en otras prácticas, al principio puede parecer un poco difícil esa concentración, ya que nuestra mente está entrenada es para estar en múltiples pensamientos, algo que se llama multitasking, que no es algo muy positivo, porque cuando estamos en múltiples acciones, en múltiples pensamientos, realmente no tenemos luego buena memoria, no vivimos ese momento presente en plenitud. Y muchas veces ni siquiera sabemos cómo hacemos las cosas, sino que vivimos en automático, ¿sí? Entonces, en la meditación nos ayuda a salir un poquito del multitasking para conectarnos con una sola tarea, un solo enfoque, un solo pensamiento, y desde ahí dar lo mejor de nosotros en esa acción o en ese pensamiento o en eso que tenemos que estar enfocados de acuerdo a lo que hagamos. Para empezar a meditar, primero vamos a hacer unos movimientos en nuestro cuerpo que nos ayudan a que nuestro cuerpo no esté rígido. Como la meditación la hacemos en una misma postura todo el tiempo, vamos a hacer unos pequeños movimientos que no nos ayuden ahí, que nos ayuden a no tensionarnos en la postura. Bien, para comenzar vamos a inhalar, elevamos brazos por los lados, a nivel de hombro gira palma, continúa inhalando arriba palmas juntas, exhalando desciende palmas por el frente. De nuevo inhala, eleva brazos, a nivel de hombro gira palmas, continúa inhalando arriba, exhala palmas juntas por el frente. Una vez más inhala, eleva brazos, a nivel de hombro gira palma, continúa inhalando arriba palmas juntas, exhala desciende. Descarga las manos sobre las piernas, inhalando descarga la cabeza atrás. Exhala, descarga la cabeza adelante. Inhalas atrás. Exhala adelante. Inhala atrás. Exhala adelante. Inhalas al centro. Exhala, descarga oreja derecha, hombro derecho. El hombro permanece hacia abajo. Inhalas al centro, exhala al otro lado. Inhala al centro, exhala derecha. Inhala al centro, exhala izquierda. Círculos con la cabeza, inhala atrás. Exhala adelante, uno. Dos. Y tres. Te devuelves, inhala atrás, exhala adelante, uno. Dos. Y tres. Vuelves al centro, perfecto. Inhala, eleva brazos por los lados, a nivel de hombro gira palma, continúa inhalando arriba, entrelaza ahora los deditos de las manos y proyecta palmas hacia el cielo. Lleva los brazos hacia atrás, pecho hacia adelante y mirada arriba. Exhalando, baja las manos, manos en las rodillas, llevamos hacia atrás la columna tanto como puedas. Pelvis hacia adelante y mentón hacia el pecho. Muy bien, vuelves al centro. Inhala, extiende una pierna. Exhala, flexiona, inhala. Izquierda, extiende, exhala, flexiona. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda.
Muy bien, y ahora sí nos disponemos a la meditación. Si tienes un chal, como el que yo tengo en este momento, una cobijita, una manta que te puedas poner para meditar, inténtalo practicar con esto. Nos ayuda a conservar la energía dentro de nosotros, de esta manera mantener más el enfoque también. Si no la tienes, no hay ningún problema. Realmente es una ayuda, pero no es algo de primera necesidad. Si nos dificulta mucho estar sentados sobre el piso, entonces podemos sentarnos sobre una silla. Si estamos sentados sobre una silla, que no sea con las piernas cruzadas, que sea con las piernas separadas y plantas conectadas, ojalá sobre la tierra. Como vamos a meditar, es posible que tengas todavía tus zapatos puestos, te voy a invitar a que te los quites. Para la práctica de yoga siempre lo hacemos descalzo, con la idea de conectarnos también un poquitico más con la tierra. Mantén la columna alargada, eso sí es algo primordial en la meditación. Intenta que se alarguen bastante todas las vértebras, como si te alaran desde la coronilla hacia el cielo. Bien, conectamos suavemente las yemas del dedo índice, dedo pulgar. Mantén hombros alejados de las orejas, siempre creando espacio en nuestra zona del cuello. Mentón paralelo al piso. Relaja por completo mandíbula, paladar. Relaja toda la zona del entrecejo, soltando y liberándola hacia los lados. Y comienzas a conectarte en este momento con el momento presente. Deja fuera de tu mente cualquier pensamiento del pasado, donde sabes que ya no puedes hacer nada. Deja fuera de tu mente pensamientos del futuro. Evita pensar en lo que tienes que hacer más tarde o los próximos días. Y solo te sitúas en el aquí y en el ahora. Disfrutando en plena conciencia de este instante. Reconoce tu cuerpo físico, recorriéndolo mentalmente desde los dedos de los pies hasta la cabeza. Observa o percibe tu respiración, inicialmente sin deseos de cambiar ni modificar tu respiración, simplemente percíbela tal y como está. Percibe si está acelerada o lenta, percibe qué partes de tu cuerpo se mueven por esta respiración. Al inhalar, sientes una delgada corriente de aire fresco ingresando por tus fosas nasales. Y al exhalar, sientes una corriente un poco más gruesa y cálida saliendo de ellas. Inhalando aire fresco. Exhalando aire cálido. Y cada vez tu conciencia va ingresando más profundamente dentro de ti. Ahora percibe los latidos del corazón. Y percibe cómo esos latidos se propagan como una onda expansiva por todo el resto de tu cuerpo y tu mente. Establece en tu mente y en tu corazón el propósito de la meditación de hoy, la transformación. Transformación de manera positiva, progresiva y amorosa. Percibe tu inhalación energéticamente del perineo al centro de las axilas,
energéticamente exhalación del centro de las axilas hacia el perineo. Y vas a anclar tu mente enfocándola en el centro de tu pecho, ahí conectándote con Anahata Chakra, chakra de tu corazón encargado de dar y recibir amor. Desde ese punto energético observa una luz radiante que se conecta con tu respiración. Y siente cómo la transformación comienza naturalmente desde tu respiración. Como no está compuesto de lo mismo tu inhalación y tu exhalación. Vas a hacer esa transformación a través de esa herramienta de la respiración. Al inhalar, inhala todos aquellos hábitos que quieres agregar o incorporar en tu vida que te generan bienestar. Y en la exhalación vas a transformar de manera positiva todos esos hábitos que no deseas en tu vida, que sabes que están ahí contigo, pero que te generan malestar, te enferman, no te dejan avanzar. En la exhalación, exhala todos esos pensamientos limitantes. Aquello que crees que no eres capaz. Y en la inhalación transforma todos esos pensamientos limitantes en nuevas oportunidades. En la capacidad innata, inmensa, que está dentro de ti. En la exhalación, exhala odio, rencor y transfórmalo a través de la inhalación en amor, compasión. En la exhalación libera estrés, ansiedad. Transfórmalo en la inhalación en calma, paz y tranquilidad. Y mantén esa transformación constante, inhalando todo aquello que deseas atraer a tu vida de manera positiva, que te ayuda a avanzar, que te ayuda a mantenerte en salud, en plenitud, en felicidad. Y en la exhalación suelta, libera desde el pensamiento todo aquello que no deseas en tu vida en este momento. Mantén ese ejercicio constante dentro de ti. Para darle más fuerza a esa transformación, ubicamos palmas juntas en el centro del pecho a través del mantra Om Namah Shivaya. Shiva representa esa transformación positiva dentro de nosotros. Vamos con este mantra a conectarnos con la transformación del corazón de manera positiva y progresiva. Inhala. Om Namah Shivaya.
Shivaya. Om Namah Shivaya. Así terminamos nuestra sesión. Namaste. Radhe, Radhe.